Bien, la pieza ya es perfectamente funcional, pero para terminar de rematarla vamos a redondear ciertas aristas. Bien, para la cabeza del tornillo vamos a seleccionar esta arista y esta arista. Ya aprovechamos y seleccionamos también estas dos porque vamos a hacer con el mismo redondeo. Vamos a poner control si nos seleccionamos, pero no dejamos marcadas las anteriores. Vamos a hacer esto y ahora lo que vamos a hacer es mover un poco la pieza para poder seleccionar cómodamente esta arista que tenéis aquí. Ahí, a ver si consigo. Selecciono planos, vamos a ampliar. Ahí, justo. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es establecer un redondeo en el escenario part de 2 milímetros. Así se seleccionan directamente todas las formas. Como veis, se ha producido aquí un redondeo, se ha producido aquí el hueco para la cabeza del tornillo. Podemos continuar, podemos irnos a fillet y hacer, por decirlo así, un redondeo personalizado para cada una de las aristas. Si seleccionamos fillet y ampliamos, vemos que si marcamos esta arista, viene señalada aquí, y aquí podemos darle un redondeo de 0,5, vamos a poner 0,6, que creo que cabrá. Vamos a irnos hacia el otro borde y le damos aquí y le ponemos 0,6 también. Vale. ¿Qué más bordes podemos redondear? Pues podemos redondear si nos vamos a la zona que tenemos aquí. Esto le vamos a dar 1,5, por ejemplo. Y aquí en esta arista también, a ver si consigo seleccionarla. Ahí está. Le vamos a dar 1,5. Vale, vamos a ver qué más aristas podríamos redondear. Yo creo que quizá en último extremo podríamos seleccionar estas de aquí. Vamos a hacerlo y le damos un redondeo de 1 milímetro. Vamos a ver qué sería seleccionar estas, esa. Esa. Esto es un trabajo delicado porque es difícil a veces seleccionarlas. Hay que ir moviendo la pieza y con mucho cuidado ir seleccionando las aristas que deseemos. Y nos quedaría, vamos a mover esta pieza para acá, nos quedaría controlar las del cuadrado. A ver si consigo seleccionarlas. Vale, vamos allá. Acordaros de pinchar en control para hacer una selección múltiple. Vale, y en teoría, si no me he equivocado, ya sería toda el redondeo de toda la pieza. Y con esto creo que podemos dar ya por finalizado la creación del soporte para el soldador. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.